no olviden comentar abajo emoji de guitarra junto con la canción que quieren que haga tutorial. Así que vayan y comenten abajo ya mismo. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Por fin otra vez tutorial, sí. En el día de hoy vamos a ver la canción Mi Libertador de Miel San Marcos. En esta canción vamos a usar los efectos Delay, Reverb y Overdrive. Vamos a usar dos overdrives, uno de baja ganancia y uno de alta. Vamos a usar siempre un delay a tiempo y reverb si vamos a usar una reverb de ambiente. Así que no siendo más, no olviden seguirme en Instagram porque ahí subo bastantes cosas que a ustedes les pueden servir. Y síganme en todas mis redes sociales y no olviden sí o sí suscribirse a este canal para subir más videos como este. Y obviamente no olviden comentar abajo emoji de guitarra junto con la canción que quieren que haga tutorial. Así que vayan y comenten abajo ya mismo. Así que comencemos con el video. Antes de ver este video, vayan y vean el cover que se los voy a dejar aquí en la descripción, abajo en la descripción o aquí en una ventana para que vayan y lo miren y con eso se puedan guiar. O sea, tengan abierto el cover y guíense aquí. Listo amigos, vamos con la primera parte del tutorial. La primera parte de la canción donde entra la guitarra eléctrica es esta. Y se repite otra vez. Si se dan cuenta, siempre lo usamos la cuerda número 3, traste 7, luego 6, 2, 4, 6, 2, 4. Y se vuelve y se repite. Honestamente, esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte. La segunda parte es la siguiente. La segunda parte lo que hacemos es una cejilla en la cuerda 1, 2 y 3, traste 2 y el dedo meñique en la cuerda 2, traste 5 y tocamos dos veces, luego otra vez, luego cuerda 2, traste 2 y cuerda 3, traste 1 y esto se repite dos veces. Si se dan cuenta de efectos, le quité el overdrive de arriba, el más fuerte, dejé un overdrive suave, delay a tiempo y reverb. Sencillo esa parte. Luego sigue una parte más clean en la guitarra donde hacemos lo siguiente. Esta parte, si se dan cuenta, es en la cuerda 5 y cuerda 4. Cuerda 5, traste 5. O cuerda 4, traste 7. Y luego 6. Y volvemos al 5. Esto lo repetimos dos veces. Otra vez. Luego corro un medio tono atrás de la cuerda 5, si será traste 4. Hacemos esto, lo mismo. Y luego cuerda 5, traste 7. Y terminamos en la cuerda 4, traste 9. Esa es esa parte. Luego en la estrofa va un arpegio y es el siguiente. Estamos haciendo un si menor, luego un re, tocamos un do sostenido para bajar al la y por último un mi mayor. Pero el arpegio es el siguiente, hacemos un si menor y siempre tocamos la cuerda 5, 4, 3, 2, el si menor. Luego cuando vamos a hacer re, tocamos estas cuerdas como si fuera el re, pero con el meñique tocamos el re de la cuerda 5. Luego tocamos el do sostenido. Tocamos el la. ¿Cierto? La mayor. Y luego el mi. Ese sí lo tocamos cuerda 6, 5. Y en la cuerda número 3 hacemos traste 2, 1. Entonces, ¿sí? Esa parte se tocaría de esa manera. Después de eso,
la guitarra hace una melodía y hace... Y la repite. Esa melodía es en la cuerda 1, traste 10, 9, 5, 7, luego 9, y cuerda 2, traste 10, 12. Se toca, aquí ya aprendemos el overdrive arriba, y así se toca esa parte, honestamente es sencillo. Luego se toca en el coro la siguiente melodía. Se dan cuenta, es sencillo, es en la cuerda 2, número 1, y en la mano derecha siempre estamos haciendo semicorcheas. 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, va. Entonces sería en la cuerda número 2, traste 10, cuerda número 1, traste 12 y 14. Entonces lo repito dos veces. Otra vez. Luego cuerda 1, traste 9. Y cuerda 2, traste 9 también. Y hacemos bendings de medio tono, ¿cierto? Y eso es lo que se repite en el coro, hasta ahí. Luego, después de esto, sigue con una melodía de solo, por así decirlo. Y una guitarra hace esto. Eso es lo que hace la guitarra. Cuerda 1, traste 12, 9, luego traste, cuerda 2, traste 12, 10. Eso repito dos veces. Luego hacemos un bending de un tono en la cuerda 2, traste 12. Luego nos volvemos al 12, 10 y otra vez. Terminamos acá en el 2. Ese es como el solo que se hace. Luego aquí hacemos una melodía donde dice y abre el camino donde no lo hay. En esa parte la guitarra hace una melodía, ¿listo? La melodía es esta. Si se dan cuenta, siempre está jugando en el La. Estamos en la cuerda número 1, traste 17, luego 16, cuerda número 2, traste 15, ¿cierto? Y también se juega con la cuerda número 2, traste 14. Se juega con esas cuerdas, cuerda número 1, traste 17, 16, cuerda 1, traste 17, ¿cierto? También cuerda número 2, traste 14 y cuerda número 1, traste 16. Eso es lo que se hace. Se juega siempre con esas cuerdas. Los invito a que vean sí o sí el cover que yo hice, ahí se pueden guiar. Sin embargo, lo voy a hacer lento. Luego después sigue el coro y en el coro hacen lo mismo que les enseñé en el coro y ahora va la parte del aleluya, un poquito antes hacen un solo que es así. Después de eso va el aleluya, pero hasta ahí vamos. Vamos en este solo. Esto prácticamente aquí hace la cuerda número 3, traste. Nos quedamos en el traste 7, luego hacemos 9, cuerda 2, traste 7, 10, cuerda 1, 7, 10, 9, luego cuerda 2, traste 10, cuerda 3, traste 9,
cuerda 1, traste 7. ¿Listo? Ahora vamos con el aleluya. Entonces siempre es lo mismo. Mano derecha, semicorcheas. Y es en la cuerda 2, traste. Cuerda 1, traste 12. Y terminamos en la cuerda número 2, traste 12. Y otra vez. Se repite dos veces. Y aquí cambia. Nos vamos una octava más arriba. Y es cuerda número 1, traste 17, 16, 14. Otra vez nos devolvemos 17, luego al 19 y 21. Y luego hacemos 19, 17 y 19. Y otra vez. Y lo mismo. Y ahí se acaba literalmente la canción. Listo, amigos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal, darle like. Síganme en todas las redes sociales para que chequen el contenido que cada día subo. Y no olviden seguirme en Instagram. Recuerden abajo comentar emoji de guitarra con la canción que ustedes quieran para hacerle el tutorial. Así que, amigos, nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga y recuerden que en todos estos trastes hay mucho que aprender. Chao.